Buenas tardes. Bueno, es un placer teneros por aquí, por el Paraninfo de la Universidad, en la Sala Pilar Sinués. Dentro del compromiso que tiene la Universidad de Zaragoza con todo lo que tiene que ver con feminismo, pues hemos planteado un proyecto que va a tener tres partes. Una parte va a ser la que iniciamos hoy, el Club de Lectura Feminista, pero a la vez vamos a hacer una web con todas las mujeres pioneras de la Universidad de Zaragoza, porque nos apetece ir recuperando cada una de las mujeres que han hecho, pues que han ido abriendo camino y que, por tanto, bueno, pues la universidad creo que tiene que reconocerles eso en cada uno de los diferentes centros. Y bueno, y otro de los y la tercera pata va a ser unas conversaciones que vamos a tener entre dos mujeres. Bueno, vamos a buscar distintos perfiles que ya os iremos anunciando, pues para que también os apuntéis, pero bueno, pues queremos que hablen entre ellas, que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten pues lo que les ha costado llegar, si les ha costado llegar a donde están y un poco, bueno, pues reflexionar un poco sobre eso. Bueno, para ello, bueno, teníamos que pensar en una persona y en la persona que hemos pensado para que coordine ese gran ciclo con esos tres patas es Eva Cosculluela, que me acompaña a la derecha, a la cual le agradezco especialmente, bueno, pues su conocimiento, su saber, su amabilidad a la hora de organizar este proyecto, a la hora de dirigirlo y, por tanto, bueno, pues ha sido un éxito desde el principio. Sacamos 50 plazas para inscripciones, esas 50 plazas se llenaron en un momento, sacamos 25 más, luego hemos sacado alguna más y al final, bueno, lo que vamos a hacer hoy, bueno, primero hemos cambiado de aula, hemos tenido que llegar a esta, que es un poquito más grande, pero aquí cabemos más o menos unas 120 personas, yo creo que estaremos unas pocas menos, pero bueno, todavía nos podemos apretar un poco más. La idea es que cuando salgáis, si queréis, nos cogéis la dirección de correo electrónico, nos escribís y, en principio, la idea sería mandaros a todas y a todos que estáis aquí la documentación para preparar cada una de las sesiones que está organizando Eva. Así que, bueno, pues lo que digo, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Eva, gracias, Laura, que nos acompaña. Y yo me voy a sentar ahí porque lo que quiero es aprovechar también la jornada, así que os dejo a vosotras dos mano a mano. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Antes de empezar, quiero agradecer... Bueno, antes de empezar, quiero deciros que es muy emocionante ver esta sala así de llena esta tarde. Quiero agradecer al Vicerrectorado de Cultura y de Proyección Social su interés y su voluntad en poner en marcha un proyecto como este, un club de lectura feminista, la importancia que le ha dado dentro de... ¿Qué pasaba? Vaya. Bueno, la importancia que le ha dado dentro de su programación y la implicación de la vicerrectora y de todo el equipo, de María, de Patri, de todas las que habéis estado trabajando con esto, ha sido tan grande que han demostrado desde el principio que el proyecto no era algo como para salir del paso, como para tener buena imagen o para unirse a la moda feminista, sino que es un proyecto en el que de verdad han creído desde el primer momento y que es verdaderamente importante para ellas. Así que muchas gracias. Agradecer también la buenísima acogida que hemos tenido. Como decía Yolanda, es que han durado horas las plazas que sacamos, hemos cambiado de espacio, hoy se ha vuelto a llenar este espacio. Así que gracias a todas y a todos los que estáis aquí por esto, ¿no? Por acoger también la iniciativa y por estar aquí hoy. Y muchas gracias también a nuestra invitada de hoy, Laura Sandoval, que aunque después la presentaré como Dios manda, no quería dejar de citarla en estos agradecimientos porque se ha cruzado España con este tiempo tan bueno que tenemos para estar aquí esta tarde, viene desde Gijón. Encantada. Y le agradecemos mucho que venga a hablarnos de una mujer que fue extraordinaria y que fue una escritora extraordinaria también. Así muchas gracias. Bueno. En el año pasado, en 2019, el Ministerio de Cultura hizo un estudio sobre hábitos en el sector de la edición y el periódico El País recogía la noticia y la titulaba diciendo que los hombres publican el doble de libros que las mujeres. En cifras, ellos presentaron 34.183 obras y ellas 17.801. Había una diferencia total en ese año, en el año anterior, de casi 20.000 obras. Y aunque es verdad que eso ocurre más en las materias técnicas y que en la literatura quizá está más cerca este porcentaje, la diferencia sigue siendo grande. Estamos hablando de un 61% de libros firmados por hombres frente a un 39% escritos por mujeres.
¿Y qué ocurre? Que si la historia la cuentan los hombres y las historias las cuentan los hombres, pues las cuentan a su manera. Y eso no quiere decir que no haya hombres que retratan a personajes femeninos maravillosos, inolvidables y de forma magistral. Pues ahí está Ana Karenina o está Madame Bovary, que creo que son pues, obras maestras de la literatura y son personajes femeninos muy bien escritos y escritos por hombres. Pero la cuestión es que durante mucho tiempo parecía que solamente lo podían hacer ellos, que solamente podían escribirlo así de bien los hombres. Durante mucho tiempo, si una mujer escribía sobre su vida cotidiana, sobre su día a día, sobre sus sentimientos, sobre sus relaciones, parecía que era una cosa de mujeres, una literatura de mujeres. Sin embargo, si quien lo escribía era un hombre, estaba hablando de la condición humana. Y ahí ya nos quedamos parados, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo muy reciente es el escritor noruego Karl Ove Knausgård, que se ha hecho muy famoso escribiendo pues, una serie de novelas autobiográficas en las que cuenta cómo va la compra, cómo friega los platos, cómo va a recoger a sus hijos a la guardería. Entonces, a mí me encantaría saber si, cómo hubiera recogido la prensa y la crítica literaria una novela escrita por una mujer de unos 40 y tantos años, como tenía él cuando publicó esto, contando esto mismo, ¿no? Seguro que decían que era una tontería y que no tenía ningún interés. En la información que lanzamos el otro día, cuando abrimos la convocatoria del club, decíamos que por suerte han quedado atrás los tiempos en que la literatura, el término literatura de mujeres se utilizaba de una forma peyorativa y despectiva, ¿no? Durante muchos años se ha utilizado para hablar de literatura romántica, folletinesca, llena de tópicos y carente del todo de contenidos, y que no aportaba gran cosa, no aportaba nada. También es verdad que esto solamente se utilizaba para las novelas románticas escritas por mujeres, que para las que citaba antes y escritas por hombres no se solía utilizar el término de literatura de mujeres y nunca se ha referido nadie a Madame Bovary o a Ana Karenina como literatura de mujeres. Pero bueno, por suerte, ahora hablar de literatura de mujeres es sinónimo de hablar de literatura de calidad, de literatura brillante, poderosa y que retrata, que nosotras también sabemos, retratar la condición humana, igual que los hombres. Por eso, poner en marcha un club de lectura como este, al final, es corregir una anomalía, es corregir un error histórico que ha venido arrastrándose durante muchos tiempos y que, como ocurre con muchas costumbres que tenemos a veces, que las hacemos por inercia, sin pararnos a pensar si las estamos haciendo bien o si se pueden hacer mejor, pues tendemos a repetirlas una y otra vez como siempre. Yo creo que este es un buen motivo para pararnos y para pensar si también podemos leer literatura de mujeres dándole el mismo valor. Yo creo que sí, estamos convencidas, y yo creo que todas las que estáis aquí y todos también lo estáis, y bueno, pues de ahí surge la necesidad de poner en marcha un club como este. Os voy a contar un poco cómo va a funcionar el club. Sin género de dudas, no pretende ser un curso de feminismo, ni una historia del feminismo, ni tampoco una historia de la literatura feminista. Es decir, hay nombres canónicos como Virginia Woolf o como Simone de Beauvoir, que siempre cuando hablamos de literatura feminista pensamos en ellas, pero para leerlas realmente no hace falta que nadie nos las descubra. Hay muchísima información, si queréis leerlas, que además es muy aconsejable hacerlo, pues vamos a encontrar un montón de miradas, de opiniones y de claves para poder aprovechar sus lecturas. Entonces yo creo que este club lo que aspira, la voluntad que tiene, es acercaros otras autoras que puedan aportar cosas nuevas al debate. Lo que buscamos con los libros y con las autoras elegidas es demostrar que el feminismo en la literatura se puede hacer de muchas formas diferentes, igual que ocurre con el feminismo en la vida real, que se puede hacer también de muchas formas diferentes. Y que una novela feminista no es únicamente aquella que surge con la voluntad de hacer tesis y la voluntad de hacer una novela que sea feminista, sino que hay muchas autoras que vierten esas tesis escribiendo personajes femeninos poderosos, empoderados, audaces, describiendo situaciones donde denuncian la discriminación, y lo vamos a ver hoy mismo en esta primera sesión con Luisa Carnés. Nos lo contará después mejor Laura, pero cuando escribió Tea Rooms, Luisa Carnés no militaba en ningún movimiento feminista ni en ningún sindicato. Bastante tenía, llevaba trabajando desde los 11 años para ayudar a sus padres a dar de comer a sus 6 hermanos. Entonces no le quedaba demasiado tiempo para militancias ni para nada parecido. Sin embargo, Tea Rooms es un tratado sobre feminismo, sobre explotación laboral y sobre desigualdades sociales que sin saberlo ella quizá hizo una novela que ahora podría firmarse en cualquier tratado sobre el tema. Me ha parecido importante empezar por ella, por Luisa Carnés. Es la única autora ya fallecida que vamos a leer esta temporada y es un poco un homenaje.
Me gustaría que leer hoy y hablar hoy de Luisa Carnés y de Tea Rooms fuera un homenaje a aquellas mujeres que estuvieron antes que nosotras y que nosotros, que lucharon por sus derechos y que lucharon por ser tratadas con dignidad. Y que además debemos reconocer que hay una genealogía de escritoras que demostraron que se podía escribir. Les debemos mucho porque se empeñaron en que ellas también podían escribir, aunque después fueron invisibilizadas por la historia en muchos casos, en la mayoría de los casos. Y gracias a ellas, hoy estamos aquí leyendo y escuchando a mujeres extraordinarias. En cuanto a la mecánica del club, nos reuniremos una vez al mes y en cada sesión contaremos con la presencia de su autora o de un especialista o una especialista en su obra. En estas sesiones escucharemos lo que nos vengan a contar y abriremos el debate. Y os animo además a que participéis porque esto no es una conferencia ni es una charla, esto es un club de lectura y queremos escuchar vuestras lecturas, vuestras opiniones, vuestras preguntas, lo que os ha parecido, lo que queréis saber. Es muy importante que participéis y de verdad que os animo a ello. Hemos elegido para esta primera temporada autoras y libros de diversas procedencias y de distintos géneros. Sobre todo habrá mucha presencia de autoras españolas siempre, porque si queremos que vengan a contarnos su experiencia, pues las tenemos más a mano. Pero habrá variedad geográfica y de estilos. Hoy empezamos con Luisa Carnés, autora de La generación del 27, de las que nos hablará su editora, Laura Sandoval. En febrero viajaremos a las Antillas con Marís Condé, una autora que nació en la isla de Guadalupe y que firma una novela que se llama Corazón que ríe, corazón que llora, que es autobiográfica, es casi más unas memorias, aunque están contadas como una novela. Y para hablarnos de ella vendrá una de las personas que mejor la conoce, que es su traductora, Marta Asunción Alonso, y nos contará, porque es una novela que luego al final os cuento, que prácticamente nos transporta a las Antillas con olores, con sabores, con sonidos, y es una novela muy rica en muchas cosas, en vocabulario, en todo. Y la fecha de la sesión será el 17 de febrero. En marzo leeremos una novela que se titula Los secretos que guardamos. La publica Seix Barral y sale a la venta el mes de febrero. Está escrita por una autora joven norteamericana llamada Lara Prescott y la novela nos lleva a la Rusia de Stalin y nos cuenta una historia real de misterio y de espionaje a nivel mundial, sucedió de verdad, y sucedió con motivo de la publicación de la novela de Boris Pasternak, El doctor Zhivago. Para hablarnos de ella vendrá su editor, Jesús Rocamora, y la fecha será el 26 de marzo. En abril será una autora argentina quien nos visitará y el género elegido es el relato. Clara Obligado vendrá para presentarnos su libro La biblioteca de agua, publicado por Páginas de Espuma, y es un libro de un género híbrido donde se mezclan relato y novela. Son relatos independientes, pero que en cada uno de ellos comparten detalles con otros y vemos que hay como un entramado que los une todos para formar una especie de novela fragmentada o de relatos que componen algo más grande. La sesión será el 30 de abril. Y para terminar con esta temporada, el 27 de mayo tendremos a Marta Sanz, una escritora, esta sí, feminista militante, con voluntad de hacer novelas feministas desde el inicio, y vendrá para hablarnos una novela que va a publicar dentro de muy poquito, en marzo, que se llama Pequeñas mujeres rojas, y es una novela policíaca y política que habla también de memoria histórica, de fosas en las cunetas y de ambientes rurales llenos de rencores. Así que, bueno, esta es la programación que hemos preparado y que esperamos que os guste y que os apetezca compartir con nosotras. En cada sesión dejaremos unos minutos al final para contaros un poquito sobre el libro siguiente, el libro que vamos a leer, para que tengáis algunas claves de lectura y luego recibiréis por correo electrónico información que os ayude a ubicar la novela, a situarla en el contexto y a sacar un poco más de partido. Y también en esta dirección de correo electrónico os animamos a que nos enviéis, si de antemano ya tenéis preguntas que os gustarían hacer y que os gustarían incorporar a la sesión, pues que nos mandéis vuestras preguntas para que en este pequeño diálogo que tendremos antes de abrir el debate, pues podamos incorporarlas. Y ya sin más, que me he alargado mucho, os presento a Laura Sandoval, editora de Hoja de Lata. Ella, os voy a contar cómo se define y ya después le doy la palabra a ella. Laura Sandoval es editora y lectora voraz. Es licenciada en Humanidades y en Teoría de la Literatura y hace ya mucho tiempo que camina por la vida rodeada de libros y de buenas historias. Antes de ser editora fue librera unos cuantos años, oficio por el que guarda un grandísimo respeto y a veces nostalgia. Desde 2013 comparte editorial, vida y dos niños muy guapos con Daniel Álvarez.
La editorial afincada en Gijón se llama Hoja de Lata y su logo es un humilde robotín de hojalata que, ajeno al tiempo y a las modas, trata de descubrir voces valientes y nuevas a sus potenciales lectores y lectoras. Su lema, lecturas sugerentes para tiempos inciertos. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Gracias. Y bueno, lo primero, agradecerte un montón a ti y a la universidad, y Yolanda, el haberme invitado a formar parte de la sesión inaugural de este club. Felicitaros a todos porque la asistencia de público es muy alentadora y bueno, decir que estoy súper contenta de la manera como me planteó Eva el hecho de participar en este club. No dudé de recorrer medio país ni un momento porque en cuanto pude ver que me encajaban las fechas, porque ella dijo, es que le planteé yo igual cambiar de fecha porque no me encajaba muy bien. Y dice, no, es que tenemos que empezar con Tea Rooms, con esta novela y con Luisa Carnés, porque es una especie de declaración de intenciones para mí y para lo que quiero que sea el club. Nosotros allí donde haya que hablar de Luisa vamos, porque es una de nuestras niñas bonitas del catálogo. La descubrimos como se descubren las mejores cosas, que es con esa magnífica casualidades de la vida, ¿no? Participábamos en una charla, en una presentación de Upton Sinclair, otro de nuestros autores, y de parte de otra editorial estaba David Becerra, un joven intelectual que ya pasó de ser prometedor y ahora es un profesor universitario de un talento impresionante, que en una de las cuando estaba hablando, haciendo la presentación, pues salió a relucir y dijo, sí, hay una novela completamente olvidada que se llama Tea Rooms, Mujeres Obreras, y ya en el post-presentación, ¿no?, tomando unas cañas, dijimos, madre mía, vaya título, ¿no? Y quisimos saber más de Luisa y conseguimos la novela que había justo salido una edición de conmemoración del libro de viejo de Tea Rooms. La leímos, nos quedamos impresionados, contactamos con Antonio Plaza, que fue el verdadero descubridor de Luisa Carnés, realmente rescató del arcón de la familia toda la obra que esta mujer durante 80 años había quedado olvidada. Y por ese cúmulo de profesor de instituto empeñado en ofrecerle a sus alumnos cosas diferentes, editores como nosotros que leímos el libro y nos encantó, y bueno, gente de talento, profesores jóvenes de talento como David Becerra, empezó la cadena y bueno, ese mismo año quisimos que el libro estuviera para la Feria del Libro de Madrid de 2016, que fue cuando salió, y poco a poco pues la prensa ha hecho un cable, pues porque la verdad que una autora como Luisa no se encuentra todos los días y toda la gente que la leyó pues quedó maravillada con esta novela. Y esta novela fue, creemos, el desencadenante de que una autora tan importante de la novela social de preguerra o de la generación del 27 como Luisa estuviera olvidada, pues fue como la piedra que empezó a levantar un poco la visibilidad de esta autora, ¿no? Para los que no la conozcáis, pues un breve apunte biográfico. Luisa Carnés nació en el 1905 en un barrio madrileño, en el barrio madrileño de Las Letras. Su familia era de origen humilde, venida menos, y ella, como muy bien dijo Eva, desde los 11 años se tuvo que poner a trabajar para ayudar en casa y se entró a trabajar en el taller de sombrerería de su tía, ¿no? Por eso muchas veces se ha relacionado a Luisa Carnés con la sin sombrero y evidentemente sí compartía muchas inquietudes y muchas reivindicaciones con la sin sombrero, pero la sin sombrero sí es verdad que tenían en común que tenían un corte más de clase media, ¿no?, más burgués, y Luisa realmente no, era de origen completamente humilde. Entonces decimos que ella fue una sin sombrero que tuvo que fabricar sombreros para poder trabajar y vivir, ¿no?, justamente en el taller de su tía. Después también trabajó mucho tiempo como mecanógrafa, militó transversalmente en el PC también, y en el 1928 salió su primera colección de relatos, que era Peregrinos del Calvario. Era una obra un poco menor de Luisa, porque la primera, y tenía tintes folletinescos, porque Luisa fue una autora autodidacta completamente, que se formó, y lo contó ella en muchas ocasiones, pues devorando al principio pues lo único que se podía permitir, que eran las novelitas, los folletines de kiosco, ¿no? Después, según ella dice también, pues fue escalando
Y de ahí pues ya fue pasando a la librería popular, a la biblioteca popular, y ya empezó con Dostoyevsky, con Cervantes, y se nutrió y bebió mucho de todo eso, pero de manera completamente autodidacta. Entonces, después del 28 siguió trabajando, publicó en el 1930 Natacha, que estaba ambientada en un taller textil, probablemente aprovechó pues, su paso por la sombrerería para contar su experiencia. Y en el 34 escribió Tea Rooms, un poquitín después de haber estado trabajando también en un tea room, en un salón de té del Madrid de aquella época, ¿no? Luis aprovechaba la vida real, o sea, todo lo que veía, la miseria que tenía alrededor y que veía, y las condiciones de trabajo que experimentaba en carne propia, y lo volcaba todo en sus novelas, porque sus novelas, a pesar de ser maravillosamente de estar maravillosamente escritas y de tener pues una fuerza narrativa, un carácter innovador, un expresionismo y un estilo cinematográfico casi supermoderno, ¿no? Pues también quieren ser altavoces, y Tea Rooms especialmente quiere ser un altavoz pues de las condiciones de miseria que tenían las mujeres trabajadoras del Madrid de los años 30, pues del acoso laboral y del acoso sexual en el trabajo, que sufrían también algunas de ellas, de los favoritismos que había entonces, del tristísimo panorama que les esperaba a las mujeres, ¿no? Que solo estaban condenadas a ser o mujeres de, o queridas, o beatas, o para ganarse la vida, pues lanzarse a la prostitución era otra de las opciones, ¿no? Si habéis leído la novela, pues todos esos prototipos de mujeres, yo no quiero hacer spoiler, pero bueno, que todas ellas van desfilando por el salón de té. La novela realmente cuenta el día a día de esas camareras en un salón de té del Madrid de los años 30, un salón de té distinguido, que tiene pues la típica encargada que las trata mal, que no tiene ningún tipo de empatía por ellas. Y pues todas esas chicas, la mayoría pues analfabetas completamente, ingenuas, que se dejan llevar, que callan todo, pues de entre todas ellas pues hay una chica, se llama Matilde, que es en palabras de la propia narradora, pues la única que tiene ese espíritu revoltoso, ¿no? Como dice Luisa, que quiere ver más allá y que no se conforma, que no quiere ser mujer de y que aspira a otra cosa. Bueno, pues Luisa fue eso, una autora hasta ahora olvidada de la generación del 27 y nada, no sé si alguna querréis comentar más tarde pues cosas de la novela y demás. Nosotros en Hoja de Lata realmente le damos muchísima importancia a las mujeres en el catálogo, no de forma artificial, ¿no? Nosotros, como decía Eva, contando cómo me definía yo, ¿no? Yo siempre fui una lectora voraz y una lectora voraz de mujeres, sobre todo. Y pues me sentí siempre mucho más identificada, aunque hay autores masculinos que me encantan, pero siempre rastreé, pues mujeres, ¿no? Y mujeres especialmente desconocidas. En Hoja de Lata tenemos el orgullo de poder decir que somos una editorial casi paritaria a nivel de autores y autoras, que no es nada fácil de conseguir, que tampoco lo hacemos a propósito ni buscando cuotas ni nada, sino que simplemente pues, nos sale natural porque es por donde nos gusta buscar, ¿no? Y descubrir. Y en ese trabajo del descubrir, pues hay muchísimas mujeres que todavía están por salir a la luz. Y bueno, Luisa fue una de ellas y estamos muy contentos de haberla podido rescatar. No sé si... Qué bien. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir. Que es más divertido cuando es más divertido. Dinámico. Sí. ¿Cuántas habéis leído la novela? Por saber si las spoilers. Vale. Pues bueno, venga, ¿qué queréis saber? ¿Qué? Es la segunda vez que la leo. Jolín. Y la primera me gustó mucho la edición porque es muy cuidada, es muy bonita, las texturas, los contrastes, hay ahí
un mimo que ya denota un interés especial, ¿no? Sí. Y a mí lo que me gustó mucho la primera vez y ahora más es ver que lo que va contando es como abrir una ventanita al salón y verlo tú con tus propios ojos, ¿no? El detalle con que describe los personajes, los roles, cómo van vestidos, cómo actúan, cómo interactúan, las miradas, el ambiente. Es como si estuvieras sentadita ahí en una mesa, total, como una clienta más, contemplando, ¿no? Sí. Viendo cómo trabajan, cómo se organizan y esa capacidad de observación la transmite, bueno, la ves en todo, ¿no? En la descripción de los personajes, en la descripción social que hace de las clases. A mí me ha gustado mucho cuando describía las clases sociales en función de las manos, ¿no? Los niños que juegan, sí, en la calle, que tienen esas manos ásperas, frías, rojas, y los niños que vienen a la pastelería blanditas, blanquitas, sí, ¿no? Los padres que tienen esas manos pues deformadas por el trabajo, la artrosis, las durezas, ¿no? Y los señores de uñas brillantes. Claro. ¿No? Yo creo que todo eso Luisa lo pudo describir muy bien, porque yo creo que una autora acomodada no se fija en esas cosas, porque nadie de una clase superior se fijaba en esas cosas. Solamente los que estaban en clases inferiores sí veían, pues, que eso, como cuenta otras muchas cosas, además de lo que dices tú de las manos, pues también como a las mujeres pobres pues no les gustaba el verano, ¿no? Porque no podían, se les veían más pues los zapatos rotos y esas cosas yo creo que solo las puede contar una persona que está viviendo en sus propias carnes lo que está contando. Se nota muchísimo, ¿no? La manera también de describir súper bonita y angustiosa a la vez, pues el hecho de escoger entre comer unos buñuelos o coger el metro, ¿no? O tener que caminar no sé cuántos kilómetros hasta casa. Son todos esos detalles que solo los podía haber escrito alguien que lo mirara desde abajo, ¿no? Yo creo. Como vendedoras, pero hay clases dentro de ellas y luego por encima está la encargada, ¿no? Sí. Con ese rol tan masculino, ¿no? Que en lugar de ejercer un liderazgo femenino igual, pues más, sí, positivo, más, ¿no? Más comunicativo, se mimetiza con el ogro, ¿no? con el jefe, sí, y ejerce un poder sobre ellas a través del miedo, ¿no? Del respeto, pero entonces, una visión como muy masculina del poder, ¿no? Y también, bueno, a mí me ha gustado mucho cómo va describiendo esas relaciones entre ellas, la ahijada, la que tiene privilegios, la que llega pobre y la, casi que la acogen, ¿no? Y cómo la cuida la otra, que, bueno, entonces esas relaciones, sí, entre mujeres, ¿no? Que es difícil de ver en otro tipo de literatura que no ha sido escrita por una mujer, ¿no? Sí. Yo no sé si quieres tú comentar algo. Yo al hilo de la escena que comentabas de las manos, es muy bonito porque hay unas páginas en la novela, que de la 77 a la 81, si luego le queréis echar un vistazo en casa, que es todo un tratado del despertar de la conciencia de clase. Uh-huh. Cuenta en unas pocas páginas cómo primero cuando es niño se da cuenta de que es pobre. Bueno, ellas, no habla de ella en sí, pero de un niño. Se da cuenta de que es pobre cuando ve que otros niños tienen juguetes y que él no puede porque no tiene dinero para pagarlos. Y que ve las manos de sus padres enrojecidas y deformadas y, sin embargo, ve las manos de los padres de los otros niños cuidadas y con las uñas pulidas, como tú decías. Cuando crece y empieza a trabajar, se da cuenta de que no solo es pobre, sino que además es una sirvienta de los ricos. Cuando entra a trabajar, bueno, esto sí que debe ser muy autobiográfico del taller de sombreros, porque dice cómo cuando está trabajando llega la hija de la dueña y entonces hay que servirle la merienda, llevarle la cartera y al final es como no estar trabajando en un sitio, sino estar al servicio, uh-huh, para servir a su jefa y a su patrona. Y ya por último, más adelante, cuando además de es pobre y está sirviendo a los demás, está explotada. Cuando ya ve, una de las frases que define el libro y es cuando te das cuenta de que vas a entrar a una casa por el ascensor y te dicen, no, tú por la escalera de servicio. Tú, sí, no puedes formar parte de los señores, de los ricos, ¿no? Sí, sí. Entonces es que lo va contando en esas pocas páginas y dices, o sea, no hay un ensayo que lo cuente mejor. Está fenomenalmente, sí, sí, bien, sí, explicado. Sí, sí.
Bueno, perdona, y lo que decía respecto a la edición, muchísimas gracias. Nosotros tenemos la suerte de ser una microeditorial, que entonces vemos todo el proceso de edición, desde escoger el título, negociar los derechos, revisar las traducciones, revisar las correcciones, escribir la sinopsis, elegir la portada, ir a la imprenta a ver si la prueba de color. Todo eso hace que sea un proceso completamente artesano, casi diría, ¿no? Y de muchísimo cariño, de vincularte muchísimo con el libro y con todos sus procesos. Y en este caso incluso, la pequeña anécdota, que incluso la portada soy yo, la que sale es el cuerpo mío. ¡Qué bueno! Sí, estuvimos con una amiga nuestra, fotógrafa maravillosa, que también autodidacta, pero que hace unas fotos impresionantes. Y fuimos a una pastelería muy famosa de Oviedo, que se llama Camilo de Blas, salió en una película de Woody Allen. Y quisimos hacer fotos un poco a los bombones y demás, y no había manera de que aquello cuajara. Y finalmente, ella llevaba este vestido puesto, me dice, ponte el vestido este. Cojo una bandeja y pum, disparó la foto contra una pared preciosa que había en el salón de té, y así surgió. Entonces, pues nada, son pequeñas anécdotas que todavía te hacen querer un poco más el libro. Qué bueno. Hola, gracias por estar. Es que me ha robado un poco... No, lo has comentado tú, creo, cómo empieza la segunda página del libro, ¿no? Diciendo, en su cerebro dos perspectivas, una un buñuelo caliente, la otra un viaje en tranvía, ¿no? Claro. Yo, o sea, creo que hay que pensar que estamos en la Segunda República Española, con ya un ambiente prebélico, de golpe de Estado. La situación era de miseria para los que vienen la miseria, o sea, de mucha miseria, ¿no? Sí. Entonces yo creo que lo refleja estupendamente bien. Hay mucha distinción entre los miserables y los que viven en la miseria, ¿no? Porque se ve ahí esa historia. Uno de los, bajo mi punto de vista, refleja muy bien el tema de la lucha feminista o de la... Sí, de la reivindicación feminista en una época en la que, bueno, ahora igual, ¿no? Primaba más la lucha de clases que la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Tanto en la Segunda República como en todos los movimientos políticos o sindicales y tal, que bueno, en el club de lectura en el que he estado y yo también lo hemos hablado alguna vez, era difícil mantener la prioridad o al menos la equiparación de importancia de la lucha de clases con la lucha de la igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que con una novela que parece como tan coral, ¿no? y tiene unos mensajes brutales en relación a eso, ¿no? Además creo que hace que es una gran filósofa, sí. O al menos ha leído a grandes filósofos y teóricos políticos marxistas como Gramsci, sin mencionarlos, habla de ese momento en el que aparecen los monstruos, ¿no? Entre el viejo mundo y el nuevo mundo, cuando siempre hay un cambio social o político. Sí. Y estaba claro que en la preguerra, bueno, el cambio iba a ser bastante elegante. Pero hace mucha teoría, mucha filosofía feminista, porque, bueno, no deja pítere sin cabeza, pues, con la religión, ¿no? Cómo influye la religión, sí, en la sociedad, pero sobre todo en cuanto a las clases sociales, pero sobre todo en las mujeres, ¿no? Cómo influye. Y yo creo que una banderada de la educación de la mujer como única salida para esa doble situación de desigualdad. Yo creo que eso es brutal. Sí que quería contar una anécdota, y si me corriges, sino que creo que es muy importante en relación con lo que comentabas de las mujeres de la generación del 27, que es cierto que venían todas de clase burguesa, o sea, recibían, sí, educación en casa, y Luisa era una analfabeta que se buscó la vida para dejar de serlo, ¿no? Pero también aplicó mucho la sororidad femenina, sí, y creo que eso es muy importante con sus compañeras de generación y con las de la generación anterior, como Clara Campoamor, y cuando hubo ese linchamiento a Clara, porque había ese debate tan interesante del voto sí, voto sí, no, por el tema de Luisa defendía que las mujeres primero tenían que estar educadas para poder ejercer un voto consciente, ¿no? Pero cómo salió en defensa y cómo firmó el manifiesto, sí, de apoyo, firmó, a Clara Campoamor, sí, sí, ¿no? Creo que sí, fue así, sí, 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 una plaza o no sé cómo, porque bueno, estaría bien, ¿no? Estaría bueno que no se apoyara y no se
defendiera públicamente a una mujer que ha luchado por los derechos de la mujer, a pesar de que ella defendía la teoría de que primero había que educar para que ese voto fuera consciente, porque las mujeres estábamos muy sometidas a la religión, ¿no? Y luego ese exilio, sí que quería que nos contaras, si puedes, sí. O si sabes, o no sé, ese exilio a México, porque creo que yo, su libro de los 13 cuentos, bueno, sí. Todo esto, ¿no? Es súper desgarrador, o sea, para mí hay un cambio de registro, o sea, este me parece muy luchador y de mucha dignidad, sí. Pero creo que lo pasó francamente mal exiliada en México y a pesar de que he colaborado en el exilio con bueno, a través del Partido Comunista, bueno, sí. Pero creo que lo pasó francamente mal, ¿no? Francamente mal en lo personal y en lo militante. Yo creo que ella sí, no acabo de encontrar en México su sitio. Su sitio para nada, ni a nivel profesional, porque en España, de hecho, sí que antes de tener que exiliarse, Luisa tuvo que marchar cuando estalló la Guerra Civil, el golpe del 18 de julio, tuvo que exiliarse a través de Francia, primero fue a Francia, y testimonio de eso hay un libro maravilloso que se llama De Barcelona a la Bretaña Francesa, que cuenta su paso por Cataluña y su exilio en Francia antes de partir a México. Y después en México ella como que se truncó toda aquella carrera que ella empezaba. Ella tenía, empezado ya a trabajar como periodista, como novelista en España, ya se le estaba empezando a hacer caso. Los valores republicanos, pues para ella fue un chasco muy gordo el fracaso republicano, ¿no? Entonces, en México yo creo que se sintió que no podía hacer nada y realmente no avanzó en ningún sentido. Y después, bueno, pues no encontró su oportunidad allí. No, la producción de entonces, la verdad que fue... sí. Era como un doble exilio, ¿no? El físico, sí. y el interior. Sí, porque claro, con todo lo que estaba pasando políticamente en España, pues supongo que estar en México viendo aquello desde lejos, pues... Imagino que no solo para ella, para mucha gente, ¿no? Y después la muerte prematura, Luisa murió a los 59 años en un accidente de coche, justamente volviendo de unas celebraciones del Día de la Mujer. Después del 8 de marzo iban de vuelta de las celebraciones con la familia y un accidente en el que solo murió ella en el coche. Y bueno, eso también fue un trauma a nivel familiar y el arcón de Luisa, de la producción cuentística de Luisa y narrativa que ya estaba cerrado, se cerró todavía más porque al hijo le costó muchísimo superar eso. Y luego sí que te quería también comentar, ya como editora y todo esto, ¿no? Porque sí que es sorprendente que si ya de por sí se ha invisibilizado a las mujeres, sí. A las mujeres en general, a las mujeres escritoras, pero incluso luego sus propios compañeros, cuando han podido, tampoco sus propios compañeros, me refiero, tanto de vida, pues se me ocurre Maruja Mayo, bueno, o tantas otras, ¿no? Sí. Como sus compañeros de militancia, en el caso de Luisa, que era militante y defensora de la Segunda República, y cómo se les ha olvidado también a sus propios compañeros de militancia recuperar en las antologías o tal, ¿no? A mujeres como Luisa. Y luego, como escritora, cuando se ha recuperado a mujeres, creo que también, no tengo datos, por eso te pregunto, ¿no? También se han recuperado más libros y textos u obras de mujeres de clase media en aquel entonces que no de clase obrera. Sí. Más allá de las ediciones como muy políticas o muy tal, ¿no? Se me está ocurriendo, por ejemplo, Lucía Sánchez Adornil, que fue otra luchadora feminista del movimiento, o sea, como era lesbiana, pues también de los derechos tal, una militante, sí. De la CNT, pero luego eso no se recupera, o al menos no con ese bombo, ¿sabes? Bueno, claro, es que eso no es nada una sorpresa, realmente. Porque incluso los hombres militantes de extrema izquierda, pues, hombre, en proporción a las mujeres no, pero siempre han sido también muchísimo menos difundidos, ¿no? Que el sistema es así y sigue siendo así realmente. Y además, en el caso de Luisa, pues la época de la Segunda República pues fue una época muy esperanzadora y muy moderna realmente. Nos hemos olvidado porque...
porque después vino todo lo que vino y echamos para atrás un montonísimo de años a todos los sentidos. Pero incluso la modernidad que desprende Tea Rooms es moderna, decimos, jo, qué moderna para la fecha, pero es que en aquellas fechas eran muy modernos. Después es que hubo muchos pasos para atrás. Muy progresistas. Sí, entonces, sí es verdad que incluso los hombres militantes progresistas no lo eran tanto a nivel feminista. Y por eso es tan interesante haber recuperado a figuras como Luisa, porque su tema, su gran... lo que se desprende de sus novelas es que lo primero para ella era el... Bueno, a la vez que el feminismo, las clases sociales, por supuesto, pero esa sororidad, que es lo más importante de la novela, se ve muchísimo en Tea Rooms, la sororidad de todas, que son todas, pues... están en la miseria, ¿no? Pero ese compañerismo es muy... Bueno, lo mismo que se reivindica ahora en cualquier manifestación del 8 de marzo, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende nada que una mujer militante de izquierdas, comunista, exiliada en México, mujer y de clase baja, no la hubiera visto nadie hasta ahora, porque lo raro sería que alguien hubiera dicho, ¡oh! Aquí está Luisa, ¿no? Ahora, por suerte, poco a poco, pues hay muchas mujeres que ya toman la palabra, y porque también el proceso de recuperación a nivel de prensa, a nivel de libreras, ha sido muy femenino también. Claro, las mujeres hasta ahora tampoco hablaban mucho. Cada vez, ¿no? Se va desenredando la hebilla un poco más. Y yo creo que en esto... la carga de la clase es sobre todo determinante, porque sí. Pensad en las sin sombrero, tan reivindicadas, ¿con sí. quién se relacionaban las sin sombrero? Con Lorca y con Buñuel, claro. En la residencia de estudiantes. Entonces, eso es el glamour. ¿Cómo no? Y con Dalí, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Sin embargo, ¿con quién se relacionaba Luisa Carnés? No claro. Lo conocemos, porque era gente humilde, claro. Gente que no que luego no ha dado una proyección, ¿no? Sí. ¿Quién más? Nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, a mí no me ha dado tiempo de leer el libro, estoy en ello, pero por ser una escritora que desconocía, sí que me he preocupado por saber de ella, por sí. Su biografía y por su trayectoria personal como escritora, uh-huh. Como, vamos a decir, activista, como mujer. Entonces, hay una cosa que no me ha quedado claro. Ella se casa con un... Cuando está trabajando en sí. La editorial como telefonista y mecanógrafa, sí. Se casa con el dibujante Ramón Puyol, con el que tiene un hijo. Sí. Bueno, luego se exilia en Algeciras, está en Francia y finalmente se queda en México, que es donde muere sí. De accidente. Entonces, mi pregunta es, ¿su marido le acompaña en toda la trayectoria personal o se separa? No. De hecho, de Juan Ramón Puyol, ¿no se llamaba? O Ramón. Ramón es el padre y Juan Ramón. Ramón, sí. Es que yo, como conozco a los nietos, me hago un poco de lío, se llama todo Ramón o Juan Ramón. Ramón Puyol se separaron muy pronto, ellos dos. Ella, cuando estaba trabajando de mecanógrafa y después cuando estuvo en Algeciras, ya después justamente debió quedarse Ramón en Algeciras y ella volvió justamente para trabajar en el salón de té y ya se separaron. Después el que ejerció de padre para el niño, para Juan Ramón. Es que después los nietos también. Es como bueno, trabalenguas. Para Juan Ramón fue... Otro que no sé cómo se, no me acuerdo, ¿te acuerdas cómo se llama? Bueno, fue otra persona que también era militante ella y con el que pasó separada, como tantas mujeres que se han dedicado a pues al activismo, a la política y tal. Ella permaneció separada. No se le conoce pues eso, que haya tenido una relación de pareja estable, vamos a decir así. Con el primer marido o pareja no, pero después sí que tuvo una relación estable muy duradera con otra pareja que probablemente al no ser alguien conocido es que no trascendería el nombre no, probablemente. A ver si lo encuentro en el epílogo de Antonio Plaza lo pone, pero yo creo cuando se marcha a Francia yo creo que ya se marcha sola. Sí, ¿verdad? Ella ya cuando trabajaba en el Tea Room ya... Ya está sola. Sí. Bueno, tú.
O sea que bueno, que ella sí, bueno, no tuvo problema en... Adelante. Bueno, es más de por redundar, ¿no? Pero en cosas tan brillantes como en estos clavos cuelgan las empleadas cada mañana su personalidad para recogerla 5 horas sí. después. Es que es, no llega a 2 frases. Sí, sí, sí. Y sí. es como brutal, ¿no? O sea, ese cuerpo, no sé, como abandonas tu cuerpo, tu piel, tu identidad, tu todo, ¿no? Sí, 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 sí. Ignorante como mujer, pobre como clase obrera y cómo la dejas ahí en un clavo porque ahí te toca ser esclava de la gente rica, ¿no? Y, sí, sí. y muda de, porque eres mujer. Que, por cierto, la encargada a mí me parece otra mujer más víctima, ¿no? De una sociedad machista que, evidentemente, si te educan... Si te educan en algunos sí. En algunos valores, pues bueno, o lo que decía la compañera, pues la definición de poder es la que siempre ha sido y, no, y lo importante es cambiar la definición de poder y no quién la tiene, ¿no? Pero bueno, esa frase sí. y media me parece como la del Buñuelo, como es qué que crack. Realmente para los que amamos la literatura y la buena literatura. Y esa literatura moderna, tan expresionista que usa Luisa, ¿no? Y a los que también estamos preocupados por dar a conocer, leer y disfrutar de novelas que no siempre hablen de la clase media, ¿no? Que también atiendan a los más desfavorecidos, sin patetismos, porque Luisa para nada recurre al lastimerismo ni nada. Ella es dura, sus diálogos no esconden nada, pero tampoco lloran, ¿no? Ella denuncia sobre todo, es una pluma muy, muy dura, muy afilada. Y yo creo que para los que nos encanta esta combinación de literatura y bueno, que nos hablen de la realidad, ¿no? Que muchas veces la literatura durante mucho tiempo se quedó como en un plano solamente burgués. De la élite, es que sí, solamente podían estudiar. Pues es una joya este libro, claro. Sí, sí. Es una joya que incluso a nosotros nos daba miedo porque, bueno, es un libro de denuncia. De hecho, este libro se llama, lo que pasa que ya no nos cabía en la caja porque tenemos una caja pequeñita para los títulos. El libro originalmente se llamaba Tea Rooms, Mujeres Obreras, Novela Reportaje. Vale. Nosotros al final lo de novela reportaje ya nos daba un poco de que iba a asustar a la gente, porque Tea Rooms, Mujeres Obreras, ya el subtítulo dices, bueno, igual no todo el mundo va a coger esto si pone eso, ¿no? Pero no lo podíamos quitar y queríamos que estuviera. Lo de novela reportaje ya dijimos, bueno, pues ya, entre que no nos cabía en la caja y demás, pero ella realmente lo que quería, supongo que lo escribía pues con una parte de rabia o de que quisiera que se supiera, ¿no? Cuando hablabas tú de que es una ventana al mundo, pero a un mundo que ¿cuántas veces se escribió sobre ese mundo? Poquísimas veces. Es un testimonio impresionante de cosas que pasaban, que las vivió la persona que las cuenta, la que las contó maravillosamente y que apenas se leen en la historia de la literatura española, ¿no? Entonces, nosotros sí reivindicamos que este libro tendría que formar parte del canon de la historia de la literatura española porque cuenta cosas súper reales que no existen en los demás libros. Bueno, sí que los hay, pero que no son muy frecuentes, sobre todo desde un punto de vista tan femenino sí. y feminista. Feminista porque es lo que dices tú, no va de víctima, ¿no? Va de superviviente, pero de superviviente en el sentido de... Con mucha dignidad, por supuesto. De cualquiera, o sea, exactamente, o sea, de superviviente, ¿no? De, sí. Y Estela, porque familiarmente también, bueno, sí. las compañeras. A mí me parece una crack, la sí, verdad sí. que sí. Quería comentarte que estamos aquí unas cuantas que pertenecemos al Club de Lectura Feminista de las que cuentan. Sí. De aquí de Zaragoza, y bueno, pues fue nuestra segunda lectura de nuestro club, que ya lleva para 3 años, y por eso venimos con el libro tan manoseado. O sea que, claro. Gracias por, muy trabajado. Por haberlo editado. No, gracias por leerlo, jolín. Es que realmente la gente, además, con el fenómeno de Luisa Carnés, es que yo creo que también es que lo que cuenta, por desgracia, es tan actual, que parece mentira, ¿no? Pero que es tan actual y ha cuajado y ha,
ha llegado muchísimo a muchísimas mujeres, hombres también, pero bueno, sobre todo mujeres y muchas mujeres jóvenes que la llevan como bandera y te escriben, y es súper emocionante el rescate, la recuperación para la familia, imaginaros. Bueno, justo el hijo falleció no hace un año todavía, pero pudo ver la repercusión que estaba teniendo la novela de su madre, y es que se emocionaba hasta el llanto muchísimas veces, ¿no? Después publicamos también 13 cuentos, la antología que comentabas tú, que es un recorrido un poco por la, muy distinto, ¿no?, de cuentos, por la trayectoria cuentística de Luisa Carnés, y ahí como portada decidimos poner una imagen que en su origen era en blanco y negro, de Luisa Carnés, y nosotros, hay una artista estupenda que colorea fotos antiguas, ahora hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y nosotros quisimos pues colorear a Luisa, pues porque, como dice su nieto, ¿no?, dice, la fotografía es el testimonio, pero el color es la emoción, el volver a la vida, ¿no?, de esa persona, y realmente cuando pedimos un poco de asesoramiento secreto para que el hijo de Luisa no lo supiera, y por ejemplo una de las cosas que enseguida nos dijeron los nietos, la artista le había pintado las uñas a Luisa, y los nietos dijeron, no, Luisa era súper discreta, no se pintaba nunca las uñas, y le tuvimos que despintar las uñas para que fuera lo más parecido posible a lo que fue Luisa, ¿no? Y cuando el hijo vio la foto de su madre coloreada, era como si la hubiera vuelto a ver viva, ¿no? Y se emocionó muchísimo, bueno, fue súper emotivo. Sí. Así que bueno, lo pudo ver todavía a su madre reivindicada, sí. Bueno, es que yo creo que al hilo de lo que decías de la novela reportaje, uno de los puntos más poderosos de la novela es cómo se funde la voz de Luisa con la voz de Matilde, que es la protagonista, y la voz de ese narrador que va contando todo, pero que al final va contando, o sea, está como dentro de la cabeza de Matilde, porque te va contando muchos de sus pensamientos, ¿no? Entonces te va dando ahí todas esas sensaciones, sentimientos, esas frustraciones que asumen todo el rato. Y lo cuenta además de una manera muy amable. Tú estás leyendo y como tú decías, parece que estés en una mesa del salón de té viendo cómo transcurren las tertulias de los del cine, las camareras, los camareros, las chicas que están detrás del mostrador, pero a la vez está contando cosas tremendas, porque Paloma destacaba una frase o un par de frases muy buenas, pero es que la novela está llena de frases que hay que subrayar. Pues hablando de algo que le parecía... Pues, precisamente habla de un chico que tiene que, su hermano, que tiene que ponerse a trabajar a los 11 años, que es lo que le pasó a ella, ¿no? Y entonces dice si eso es moral o no es moral. Y entonces dice, es sobradamente conocido que el estómago es amoral. Sí, claro, ya puedes tener la moralidad donde quieras, que luego el hambre hace pasar lo que sea. Y luego hay una cosa muy bonita en la novela, que es como muestra a través de Matilde los conflictos morales a los que nos enfrentamos todos y a los que estas mujeres particularmente se enfrentaron muy, claro, de una manera tan dura por la época y por todo. Primero los conflictos personales, ¿no? Pues por ejemplo, cuando ve que en el salón de té hay un ambiente liberal que a ella no le termina de gustar, dice, ¿y qué haces? ¿Te quejas a la encargada? Dice, entonces la encargada, ¿qué te va a decir? Y la frase es, dice, pues seguramente te contestará, ah, ¿que le parece esto inmoral? Pues en ese caso lárguese, y si tiene hambre, coma moralidad. Ya. Como diciendo, pues mira, ya sabes dónde te puedes meter tus principios y tu moral, ¿no? Después, con el caso del despido de Felisa, de una compañera, también dice, bueno, Matilde piensa, joder, ahora lo que tendríamos que hacer es protestar todas y ponernos de su lado y tal. Y entonces empieza a pensar, a ver, fulanita no puede porque su madre apenas gana dinero y entonces ella tiene que ayudar con no sé qué. Fulanita tampoco puede porque resulta que es huérfana y entonces tiene que dar de comer a la hija, a su hermana, que no sé cuántos. Yo misma, y también recuerda como cuando entrega el dinero a su madre del jornal, de las 21 pesetas que ganan a la semana, su madre le dice, mira, de aquí, esto es para el tendero, esto es para el carnicero, esto para no sé qué, no queda más que 6 reales. Para pasar el mes. Es la miseria, ¿no?, la que no las deja. Es la miseria. Y luego, bueno, con la huelga, la novela retrata la huelga de trabajadores de la hostelería que se pone en marcha y, claro, van ahí los piquetes para que cierren y ahí el jefe les dice, ¿cómo? Que se quieren, el que se marche está despedido. Uh-huh. Y entonces, claro, ella se queda pensando y dice, ¿cómo que el que se marche? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, y es Matilde la que dice, si ellos van, nosotros los apoyamos. Tenemos que apoyarlos. Claro. Yo creo que Matilde es lo que hubiese querido hacer
como la clase magistral que querría haber hecho Luisa a tantas mujeres para que salieran de su adormidera, ¿no? De ese momento de decir, bueno, por mucho que parece que no puedes porque no te puedes permitir perder el trabajo y tal, pues revélate un poco, o sea, intenta o apoya a tus compañeros. Claro. Es ella la que en ese momento de la huelga dice, ellos tienen que ir a la huelga y nosotros tenemos que apoyar. Claro, sí, sí, pero a la vez ella misma se plantea, bueno, claro, ¿cómo haces esto? O sea, claro, ¿estás dispuesto a perder lo único que tienes, que es este trabajo, ¿no? También es, claro, se enfrenta a sus propias contradicciones, que eso es muy bonito, porque claro, tampoco nos creeríamos mucho un personaje que de repente se pusiera digno y dijera, no, claro, hay claro, que ella sabe de sobra lo que hay, claro. Pues, por supuesto. Y respecto a la encargada que comentabas tú, que es víctima y tal, bueno, víctima y verdugo también, quiero decir que es víctima, pero en realidad todos pueden escoger. Ella podría haber escogido también, ¿no? Yo creo que ahí la narradora es bastante dura con ella y la condena bastante, porque pues igual partiendo de un origen igual de miserable, pues ella pisó a otras mujeres pues para y las trata mal para poder seguir manteniendo su puesto. El opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos, pero en realidad es un abuso de esa situación. Claro. Es como puede pasar ahora, ¿no? ¿Por qué no haces una huelga? Porque los últimos 2-8M hemos visto como compañeras no podían hacer la huelga laboral porque te juegas irte a la calle. Entonces, bueno, claro, necesitas oprimidos, claro, que sean tus apoyos, pero no dejan de ser oprimidos, que se convierten evidentemente en tiranos y en tiranas, porque claro, aquí sálvese quien pueda, por supuesto, ¿no? La trata fatal, pero quiero decir que es una movida, ¿no? O sea, que hay que pensar, claro, ahí. Sí, sí, sí. O sea, sí. Y yo creo que lo de la huelga también está como muy bien tratado, sí, ¿no? O sea, la necesidad de la afiliación sindical, de la unidad, para que la acción sea efectiva. O sea, creo que hace un discurso político de clase obrera muy bonito, muy bonito. Pues eso, dentro de la historia de la cafetería, ¿no? Creo que es un discurso político, sí, maravilloso, sí, que además puede entender todo el mundo. No hace grandes teorías como otros escritores, ¿no? Políticos, sí, y lo puede entender cualquier persona que sepa leer. Quiero decir, no hace falta, claro, ya, por tener supuesto, grandes conocimientos ni, claro, grandes elocuencias ahí, ¿sabes? Ella querría escribir para, sí, la gente, sí, común, por supuesto. Sí. Y luego también muy guay cómo aborda el tema del trabajo doméstico, ¿no? Cómo lo trata de embrutecedor, ¿no? Dice, sí, estamos embrutecidas, somos como salvajes, ¿no? O sea, el trabajo doméstico embrutece. Uh-huh. Embrutece la cabeza. Claro, ¿no? Embrutece, por supuesto. Por eso estamos dentro de casa, ¿no? Y no, por claro, eso nos quieren dentro de casa. Es algo bruto, es, no es culto, no es sano, no es. Sí, 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 sí. Laura, y está muy bien contado también al principio las dificultades de las mujeres para acceder al mercado laboral. Sí, claro. Cuando ella empieza a patearse un sitio a otro, sí, prueba, hace una prueba, le mandan una carta y ella ve que lo que quieren es abusar de ella directamente. Y la madre le dice, eres demasiado remilgada. Le dice, porque, bueno, para no hacer spoiler no contaremos más, pero que en este caso pues Matilde como mujer consciente que es, pues no está dispuesta a aceptar un trabajo a costa de pues de un posible acoso, ¿no? De su jefe. Y la madre, pues hablando por boca de la miseria, seguro, pero le dice que las chicas de hoy en día que son demasiado remilgadas, que no hay que hacerle ascos al trabajo, ¿no? Pero ella no lo coge, ese trabajo. ¿Quién más? Hola. Hola. Estoy un poco afónica, perdón. Quería darte las gracias. Yo soy filóloga y estoy terminando el máster de educación para secundaria. Uh-huh. Estoy trabajando, bueno, a mis amigos les digo, señoras que escribían en los años 20 y fueron ignoradas, para que lo entiendan. Y estoy un poco con Lucía Sánchez Saornil, sobre uh-huh. todo porque estoy trabajando poesía, pero si hubiese trabajado novela hubiese elegido, por supuesto, a Luisa Carnés. Entonces quería simplemente darte las gracias porque creo que las libreras estáis haciendo lo que las especialistas no se atreven a hacer. Algunas sí,
pero la mayoría del trabajo es vuestro y quería aprovechar esta oportunidad para reconocer que sois vosotras lectoras y vosotras libreras las que estáis yendo al, como siempre. Pues muchísimas gracias, bueno, por la parte que nos toca a las dos. Las que estáis yendo al barro de verdad y sacando los libros para que nosotras después pues lo hagamos, claro. Hagamos lo fácil, ¿no? Es decir, en clase, esta edición de Luisa Carnés, editó en tal año y podéis leerla. Cuando seas profesora ya... Sí. hay que meter a Luisa en las, claro, aulas, por supuesto, sí, porque hace falta. Las compañeras que han trabajado este tema, pues ahora mismo están trabajando, entonces no han podido acudir, estaban avisadas y bueno, se han llevado una alegría al verlo en el periódico local y nada más. Pues genial, la verdad que nosotros en la editorial nos encanta rescatar a mujeres, especialmente a mujeres autodidactas que se buscaron la vida y que no solamente escriben porque les gusta, sino porque creen que tienen que contar cosas que son muy importantes, ¿no? El segundo libro que sacamos de la colección no tiene nada que ver con Luisa, pero también es una historia preciosa. Son las cartas de una pionera. Y fue una pionera real que a principios del siglo XX era madre soltera de una niña de 2 años y se fue a un rancho perdido en medio del oeste norteamericano a trabajar allí. Y allí fue muy feliz, escribió unas cartas estupendísimas se las escribía a su antigua patrona y son unas cartas impresionantes porque ella eso, se formó a sí misma, pero tenía un sentido del humor, una espontaneidad y sobre todo una sororidad entre las que estaban allí y un optimismo, una vitalidad, no se le metía nada por delante y es un ejemplo de mujer protofeminista porque de aquella no existía ni siquiera el feminismo. Y me acuerdo que alguna vez alguien le dijo algo parecido y se pensó que era un insulto, lo pone en una carta, pero esas son las mujeres que interesa rescatar y hay un montón y ojalá vayamos descubriendo muchas más, la verdad. Claro que sí. ¿Más voces, más lecturas, más preguntas? Todavía esperanza, ¿no?, para las mujeres. Ya no solo hay esas dos opciones, hay una tercera opción. Sí. Y después de retratar un poco la miseria humana y la miseria a la cual estaban sometidas muchas mujeres, pues bueno, queda esa luz, ¿no? Les da esperanza. Después de todo esto hay otro camino, hay otra vía. Y bueno, es un final abierto. A mí me parece muy bonito que acabe así, porque después de haber retratado esto también hubiera podido acabar de otra manera mucho menos agradable, claro, ¿no? Y hombre, al final sí, el mensaje, bueno, queda ahí, te queda un buen gusto de boca. No sé si a vosotras que lo habéis leído también os pasó que al final, bueno, pues queda, bueno, te quedas ahí con ganas de más, sí, ¿no? Sí, porque es una novela dura, pero es el espíritu es de lucha, para nada es de lloro, es de lucha absoluta, que de hecho Luisa siempre pensó lo mismo y quiso lo mismo, ¿no? Y ella ya lloraría pues en su casa durante mucho tiempo y ya desde que se formó y empezó a escribir lo que quería era denunciar y evidenciar y abrir ventanas y contar y para nada llorar. Entonces yo creo que ese espíritu de lucha es el que está en toda la novela. No sé si es el caso, si tuvo mucha difusión y la pudieron leer, pero que se identificaran con ella y que de alguna manera les sirviera como de espejo, ¿no?, para ver que hay otras salidas, ¿no?, que hay un más allá. La novela sí tuvo muy buena acogida en la época. Yo creo que igual por eso también, justo en el momento en que Luisa empezaba como a consolidarse, a establecerse un poco a nivel literario en España, tuvo que exiliarse y ya se rompió todo aquello, ¿no? Pero sí fue muy bien recibida en el 34 cuando salió la novela. Y de hecho las críticas que aparecieron en los periódicos de la época eran muy buenas. Sí. Decían que había una gran escritora detrás, que había que seguirla, que era una sorpresa. Por eso es muy curioso que después de que en aquella época se reconociera la calidad literaria, después pasara completamente inadvertida, ya no en esos años duros, sino, claro, después. Sí, después. Sí, es verdad.
Yo he estado buscando el libro en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza y quería comentar que no está. Vaya por Dios. Pues, y el libro para febrero solo está en francés, que bueno, para algunas no será ningún problema, pero solo quería comentar eso, que bueno, la biblioteca de la universidad también tiene pues necesidad de actualizarse un poco. Bueno, pasamos nota. Pasamos el resto. Sí, pues si podéis acercar el micro ahí, por favor. Bueno, yo decir nada más que descubrí a Luis en una librería por el libro de 13 cuentos. Entonces yo vi la fotografía y me recordó mucho al de una tía abuela mía que partió al exilio en Francia. Entonces fue como, ¿y esta foto de qué irá el libro, no? Lo ojeé un poco y llegué a la última página. No sé si nos podrías contar algo más de la imagen que sale, el bolsito, un poco que dice... que salió al exilio, ¿no? Con sí. el bolsito con los... Bueno, sí, lo realmente mejor que yo. En la antología de 13 cuentos sí que ponemos una imagen de un bolso, que fue un bolsito que llevaba Luisa, realmente con, entre otros, esos cuentos y sus escritos, ¿no? Porque, bueno, ya a la hora de exiliarse, pues por lo menos los cuentos y lo que estaba escribiendo en los últimos tiempos, pues por supuesto se lo quiso llevar con ella. Y la antología de 13 cuentos es también súper interesante, no tanto la época mexicana, que ya es una fase como muy diferente de Luisa, ¿no? Pero hay algunos cuentos impresionantes a nuestro juicio que tratan también temas que yo no los he visto tratados en otros libros, ¿no? Por ejemplo, pues uno que se llama La Chivata, que está ambientado en una cárcel de mujeres femenina, ¿no? Una cárcel de mujeres represaliadas y que te cuenta pues un episodio de esa cárcel. Otro que se llama Sin brújula, que es terrible pero sobrecogedor, también sobre la necesidad de marchar corriendo, ¿no? De un pueblo, pues porque para la necesidad de exiliarse. Y son cuentos y puntos de vista que bueno, que aparte de que hablan de un Madrid que ya no existe y lo cuentan y lo describen de manera maravillosa, pues también hablan de unas cosas que, como hablábamos antes, que no, yo nunca lo había visto tratado de esa manera en la literatura española hasta ahora, ¿no? Así que os recomiendo también mucho que leáis 13 cuentos, por supuesto. Yo creo que es muy bonito que Luisa, cuando cruza la frontera a pie para exiliarse, lo único que lleva con ella son sus escritos, es decir, la importancia que le da a su obra es realmente grande, no sí. Es una cosa de decir, bueno, como ya he publicado unas cosas en España, se quedan, sí. Sino quiero llevar esto conmigo porque es lo único que puedo llevarme, ¿no? Y claro. Eso es muy bonito, sí. Claro, y sin embargo, yo creo que no es una vanidad de escritora, al sentido que pueden ser otro tipo de escritores, ¿no? Ella, como la escritura no la entendía sin esa necesidad de contar, ¿no? Yo creo que tenía doble interés, ¿no? Como dijo también Marta Sanz, que le escribió un artículo precioso genial de Luisa, y decía que Tea Rooms, concretamente hablando de la novela, que la eficacia de la novela era asombrosa, tanto a nivel literario como político, ¿no? Yo creo que lo político y lo literario en Luisa Carnés van de la mano y que le dan más valor para ella misma. Su producción literaria, ¿no? Que era era como una militancia literaria, ¿no? Si podemos llamarlo de alguna manera. Sí. Cierto. ¿Más? ¿Alguien más ahí? Y lo que te pasó a ti de que se parecía a tu tía abuela, le pasa también a muchas mujeres, mujeres mayores que vienen y les recuerda muchísimo, pues a... Y nos dice también que hay gente que lo está leyendo mi madre o mi abuela y no para de llorar, pero le está gustando mucho porque le recuerda mucho al Madrid de entonces, a la época de entonces, ¿no? Muchísima gente nos lo dice también. Yo simplemente es una reflexión que me he hecho, que cuando lees, ves, intuyes la época previa a la Guerra Civil y ves el corte que supuso la dictadura
y te estremeces de ver la regresión que hubo a nivel de todos los derechos. Y cuando ves el momento actual y la situación que se está produciendo, pues lo importante que es, como Luisa Carnés también lo dice en el libro, la organización, la unión y tal, para poder superar situaciones y que no haya una involución como se puede producir en cualquier momento y en cualquier situación. Claro, sí, sí. Ahora, además de amenazas que pueden ser políticas, pues el individualismo voraz es un problema grande, grande, ¿no? Yo creo que puede llegar a eso, a consolidar pues un capitalismo feroz que bueno, va de la mano de otros muchos males, a mi juicio, ¿no? Entonces, bueno, sí que es momento que muy, muy oportuno también para leer a Luisa Carnés, porque es una escritura que pretende ser colectiva, ¿no? Pretende hablar para todos y para que todos nos unamos, ¿no? Por eso, en este caso, el grupo de mujeres, pero que la sororidad está súper presente en la sororidad y la unión humana de toda la gente, porque ella no excluye para nada a los hombres. Claro. No, de hecho, en el libro, por un lado, sobre todo en esa parte final, con la huelga y con ya las organizaciones sindicales, reivindica la solidaridad y la unión para ser más fuertes, pero durante toda la novela, lo habéis apuntado antes, hablando de la sororidad, la red de afectos que se crea entre las mujeres para ayudarse unas a otras es también una de las cosas que da mucha esperanza al libro, como decías tú, ¿no? Al final te está contando una situación de miseria tremenda, pero te deja con una sonrisa porque ves que bueno, que al final la vida también puede ser bonita cuando te encuentras con gente buena, ¿no? Y eso lo cuenta durante todo el libro. Y luego, como ocurre siempre con la buena literatura, es que esto está escrito en el año 34, pero podía estar escrito ayer, porque muchas de las cosas que cuenta son muy actuales. Sí, sí, sí. Muchísimo. Sí, sí, completamente. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Ahí. Apuro. No, bueno, al contrario. Solamente quería comentar que hemos hablado mucho del contenido, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, me parece que es un tema interesantísimo, pero a mí sobre todo me ha sorprendido la manera de escribir. Me parece una escritura muy moderna, aparentemente sencilla, pero utiliza el lenguaje maravillosamente, con un vocabulario que, bueno, yo no sé mucho de la literatura de los años 30, pero me ha parecido muy actual. Y bueno, que pienso que podía ser un libro perfectamente escrito hace 5, 10, 15 años. O sea, me parece que ha sido para mí un absoluto hallazgo, no solamente por lo que dice, sino también por cómo lo dice. Sí, sí, sí. Empezando por el título, porque realmente. Bueno, ya partiendo del título. En esa época nadie le llamaba tirruma a los salones de té. Ella no se le quiso poner tirrún, pero no sabemos de dónde lo sacó. No sabemos de dónde ha salido. No lo sabemos. Pero el título ya es moderno. Bueno, es una mezcla súper interesante, ¿no? Porque tirrums y después mujeres obreras, ¿no? Es como un. Para mí es una genialidad de título, pero bueno, desde luego muy moderno. Y lo que dices tú también, es una literatura que casi se. Como está toda ambientada además en la confitería, que es un recurso muy bueno, pues para realmente. Hacer que te circule toda la sociedad por allí, ¿no? Está muy bien y es como un punto de vista muy cinematográfico, porque Luisa era muy cinéfila y yo creo que tanto la manera de narrar los diálogos como la propia tertulia de cine, que es maravillosa, que incluye también en el salón de té, que son asiduos a la tertulia, como eso, la manera como tiene de enfocar ahí tan expresionista, es sí, muy moderna y es como una literatura que casi entre los pasteles y los fiambres como que se saborea muchísimo, ¿no? Y a nosotros nos pareció estupenda, sí, genial y muy moderna, desde luego. Y la forma de contar en su época debió ser muy moderna. Sí. Y ahora es verdad que por un lado es un lenguaje muy moderno y por otro lado da mucho gusto leer esos modismos y esas expresiones de la época que lo hacen tan especial también, ¿no? Porque las fraques, por ejemplo, yo iba todo el rato a buscar a ver. A qué se refería o qué llamaba, ¿no? Y es muy bonito, el uso del lenguaje lo hace muy bien. Y esas frases cortas, esas repeticiones a veces para que te quede claro lo que está diciendo, ¿no?
Sí, sí. Y super, muy visual también. Mucho, sí. Muy, parece que estés casi... Que esté pensando escenario. En los planos, ¿verdad? Sí, que... sí, 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 sí. Y también el heladero también, con el hijo anarquista. Uh-huh. Sí, ella va metiendo italiano, ahí... Sí. Sí. Sí, es que en realidad, claro, son los dos mundos, que además ella habla de una separación en dos mundos, metidos en un salón, ¿no? Porque por un lado son los señores que gastan en una tarde lo que las pobres tardan una semana en ganar y ellos casi lo derrochan, y mientras tanto ellas que están ahí como regateando, que les dejen llevarse uno de los pasteles que se ha puesto malo porque la crema ya está agria, sí. Lo que se han comido los ratones, que además su encargada no es capaz de darles con un poquito de, o sea, tener un poco de caridad con ellas, sino que les manda a tirarlas a la basura. Entonces, claro, es que conviven ahí esos dos mundos tan diferentes y se están, bueno, no se están viendo, porque eso es una cosa muy curiosa que cuenta muy bien. Ellas ven ese mundo deslumbrante, pero ellos no las ven, no, a ellas, claro. Ellas son completamente invisibles. Claro. Que eso es otra de las cosas que retrata muy bien. Sí, sí, sí. ¿Más cosas? ¿Nadie se anima? ¿Nadie quiere decir nada más? Bueno, pues Laura, no sé si tú quieres... decir algo para terminar. Bueno, agradeceros una vez más que estéis aquí para saber más de Luisa, que la hayáis leído, que nada, que... Antes de irnos, Laura, quiero que nos recomiendes otra voz de mujer de vuestro catálogo, uh-huh, y una lectura de fuera de tu catálogo que sea importante para ti. Vale, pues otra voz de mujer, pero también... Vamos a pensar... que no se parezca tampoco... Bueno, una que te guste mucho. Bueno, vale. Pues que me guste mucho, tenemos a una mujer canadiense del Canadá francés, que fue, bueno, es una autora clásica allí en Canadá, pero aquí no estaba publicada y estaba inédita de todas sus obras, que se llama Gabrielle Roy, Roy se escribe con Y, y nosotros empezamos publicando de ella... una novela corta, maravillosa, que se llama El río sin descanso y que está ambientada en un pueblo inuit, ¿no? En el pueblo del Esquimal, al norte del norte de Canadá, que la propia autora visitó porque era una autora también muy, muy comprometida con los más débiles y en este caso con el pueblo inuit, que vio... poco a poco, como su cultura empezaba a ser desdibujada por la cercanía con el hombre blanco y finalmente devastada completamente, ¿no? Fueron un pueblo que tenían su pueblo original y que por contaminación, o sea, por cercanía con el hombre blanco, se trasladaron a otro pueblo, abandonaron el original y se quedaron un poco como en tierra de nadie, ¿no? Entonces, El río sin descanso cuenta la historia de Elsa, una pequeña inuit, que un día es violada por un soldado estadounidense apostado por la zona. La violación, la verdad, que desgraciadamente es lo de menos, porque ella es tan inocente que ni tan siquiera ve aquello como una agresión. El otro la pilla, un chico súper joven, la pilla en un arbusto tal, y ella se queda embarazada. Entonces, en el poblado, que ya no es el poblado original, sino que es este poblado en el que ya realmente los inuit no tienen mucho que hacer, porque... están como un poco en terreno de nadie, ¿no? Ya no son lo que eran, pero tampoco son blancos y perdieron buena parte de su referencia cultural. Pues en este poblado nace un niñito de repente, todos morenos y tal, rubio, con rizos, ojos azules, que todos, claro, quedan alucinando. Y entonces es la historia de la pequeña Elsa, madre súper joven, cómo ella misma, como su propia cultura, va dando bandazos y no sabe muy bien cómo educarlo. Entonces al pobre niño le mete una mezcla... intenta en un momento dado volver a sus orígenes y se va con su tío, que es como el único irredento que todavía sigue viviendo en el poblado antiguo, pero el niño pues, no cuaja bien allí. Después intenta educarlo a la manera de los blancos y lo lleva a la ciudad. Ella está trabajando pues, para una señora blanca que está medio deprimida porque no tiene nada que hacer, pues se lo lleva para allá con él. Entonces empieza a estar esclavizada por la tiranía del reloj, ¿no? Que todos entonces tampoco reniega también de eso, pero vuelve al poblado y su madre. Bueno, es una historia súper tierna, súper triste de esa cultura
ejemplarizada en ese niño y esa madre que no saben hacia dónde tirar, ¿no? Porque su cultura se quedó al otro lado del río, como si el río es como lo que separa, ¿no?, el mundo blanco del Inuit, y ellos están como a la vera del río, pero ya no son nada, ¿no?, ni una cosa ni la otra. Y esa historia tan bonita y triste está precedida de tres cuentos esquimales que son preciosísimos también, que están contados en tono un poco más de risa, son como tragicómicos, y uno se llama, por ejemplo, El teléfono, y te cuenta pues cómo de repente pues los blancos de la comunidad deciden pues que el poblado inuit tiene que tener un teléfono, pero les trae un teléfono allí y ellos que no lo necesitan para nada, entonces lo usan pues para divertirse, ¿no?, se llaman unos a otros. Bueno, es como entre cómico y pone un poco en evidencia al hombre blanco, ¿no?, y a las tonterías que a veces hacemos. Y hay otro que se llama La silla de ruedas, que cuenta mucho pues cómo el pueblo inuit pues prefiere en un momento dado, si ya uno se siente enfermo, pues caminar por la nieve y dejarse morir, ¿no? Pues cómo los blancos una vez más se empeñan en hospitalizar a una mujer inuit y después le dan una silla de ruedas, pero la mujer no sabe qué hacer allí, la pasea a los niños por el poblado. Bueno, es tragicómico, pero muy te hace ver muchas cosas de cómo somos, ¿no?, de cómo somos ahora, de cómo se puede vivir de otra manera. Y Gabriel Roa tenía una sensibilidad maravillosa para contar todo eso. Qué bueno. Os la recomiendo mucho. Qué bien. ¿Nos quieres recomendar una lectura? Pues sí, a ver. ¿Fuera de tu catálogo? Es que últimamente, la verdad, que tenía pendiente a todas las autoras británicas, Emily Bronte, y estoy como en esos derroteros. Entonces, bueno, está muy bien. Claro, me leí Cumbres borrascosas hace poco, todavía no me la había leído, y me fascinó muchísimo. Qué bueno. Yo no sé si, claro, no es ningún descubrimiento descubrir. Bueno, pero es una muy buena propuesta, desde luego. Pero me gusta mucho. Me gustó muchísimo, es una de las últimas que he leído. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias, Laura, hemos disfrutado gracias un montón escuchándote hablar sobre Luisa Carnés. Y antes de irnos, os robo unos minutos para contaros algo del libro de la siguiente sesión, que aviso que en la siguiente sesión sí que haremos spoilers, quiero decir, que esta era la primera y entonces, bueno, pues nos hemos moderado un poco porque seguramente... Sí, ¿no? Podía ser que no hubieseis leído la novela, pero para la siguiente tenemos un mes y... destriparemos la novela, ¿vale? Se titula Corazón que ríe, corazón que llora, está editada por Impedimenta y os cuento quién es Marís Condé. Nació en 1937, cuando Guadalupe era todavía una colonia francesa, era una familia de clase alta, pues sus padres hablaban francés y no hablaban criollo porque pensaban que eso no era distinguido, tenían cocinera y criada, entonces ella creció en un ambiente completamente irreal y fuera del mundo para ella, ¿no? Entonces, sus padres todo el rato estaban en la isla, pero todo el rato querían estar fuera, querían estar en Europa, porque para ellos era la clase, ¿no?, era el glamour. Y entonces ella crece entre esas dos identidades, la suya real, que es la antillana de la isla normal, y la que sus padres aspiran, que es la elevada europea, francesa, que se aleja un poco de todo ello. Ella... con este conflicto de identidad, decía que la identidad es como un vestido que tienes que ponerte, lo quieras o no lo quieras, te quede bien o no. Y eso lo dijo cuando tomó conciencia de que era una mujer negra, tomó conciencia de su negritud también, que esto es no lo tenemos nunca en cuenta, pero esos grados de negritud también son muy importantes, de la pertenencia, de las raíces y de los distintos modelos de belleza de mujer. Y todo esto está muy presente en estas memorias. Utiliza además un lenguaje maravilloso, ya veréis que está lleno de palabras creoles que tienen un poder de evocación tremendo, porque nos parece estar allí en un mercadillo callejero y estar tomando los quiololos, que son café aguado, o los daniquites, que son los panecillos, bueno, como esto hay muchísimo, caracoles marinos comestibles, zumo de coco, etcétera. El carnaval, el Mardi Gras de la isla de Guadalupe, que es maravilloso y lo cuenta muy bien también. Y bueno, para mí Marís Condé está emparentada muy directamente con tres mujeres a las que admiro mucho también como escritoras, que son Maya Angelou, Toni Morrison y Chimamanda Ngozi. Para mí ella está dentro de esa tradición
Y hay una definición que me gusta mucho de un poeta antillano que se llama Daniel Maximín, que les llama mujeres junco, que son las que resisten estoicamente los envites de la existencia, doblándose como tallos al viento, pero sin llegar nunca a partirse por más que éste arrecie. El año pasado, sabéis que no se otorgó Premio Nobel de Literatura por los escándalos que había habido en la Academia, entonces hubo una asociación de intelectuales, bibliotecarios, escritores y críticos suecos que decidieron conceder un premio Nobel alternativo y pensaron que la mejor persona para recibir este Nobel era Marie Condé. Así que aunque no tenga el Nobel oficial, tiene uno que no es menos valioso, que es este alternativo. Lo leeremos, lo comentaremos. Ese lo tengo yo pendiente, justamente. Sí, pues sí. A mí me gustó mucho. Son unas memorias que acaba justo en su juventud, porque luego ahora acaba de aparecer otro volumen que es continuación, que se llama La vida sin maquillaje, que cuenta ya los años más mayores. Pero este me parece que es muy bonito porque habla mucho de la construcción de la identidad. Y creo que eso es muy adecuado para un club como este. Así que os invito a leerlo y os invito a que el día... Gracias. De febrero nos volvamos a reunir aquí y lo comentemos. Gracias a todas. Una cosita, un apunte antes de iros. Como os decía, las plazas se llenaron muy rápidamente. Muchas nos habéis escrito para ver si podíais venir hoy, otras no. Entonces, en esta dirección de correo electrónico que veis ahí, sin género de dudas, como hemos cambiado a este espacio un poquito más grande y hay más espacio, todas las que queráis continuar, o sea, las que ya estáis inscritas no hace falta, os escribiremos para que confirméis que queréis seguir. Pero quienes no estéis inscritas, por favor escribidnos, y así os registramos ya como inscritas en el club por orden de recepción de estos correos y así ya no hay problema para la siguiente sesión. Gracias.